Mi nombre es Una y bienvenidos una vez más a este que es mi canal. Si es la primera vez que se pasan por mi canal, recuerden suscribirse para ver más videos así. Recientemente salió el trailer de la adaptación de Netflix de la famosa serie The Witcher. Tal vez muchos los conozcan por los videojuegos, pero en realidad es una serie de 7 libros por el autor polaco Andrzej Sapkowski, que lo siento si estoy pronunciando su nombre mal. Y muchos me han pedido que les haga una reseña de los libros. No me considero una experta en la historia ni en la serie, pero sí soy una fan de la serie que se los leyó todos hace unos años. Entonces, ya que viene la adaptación, decidí releer toda la serie y ya leí el primero de ellos, que se llama The Last Wish o El Último Deseo. Entonces hoy vengo a comentarles sobre este libro en particular y les voy a dar una premisa corta y ya después voy a entrar a la parte con spoilers. La historia comienza con nuestro protagonista Geralt of Rivia, quien es un Witcher. Y básicamente un Witcher es una persona que desde una muy temprana edad pasó por una serie de mutaciones y experimentos que le dieron ciertos poderes especiales, como que es más fuerte, puede ver en la oscuridad y muchos otros beneficios que tal vez no son tan beneficiosos. Depende de cómo lo quieran ver. Este libro, al igual que el segundo, es una colección de historias cortas, las cuales ayudan a formar la base de la historia central de la novela serie en sí ya fuerte, el cual empieza en el tercer libro. El libro cuenta 6 historias cortas, las cuales son básicamente flashbacks o recuerdos que va teniendo el Witcher o le va contando a otros personajes en el tiempo del presente. Para esta parte sin spoilers, les puedo contar que Geralt al principio del libro se encuentra lastimado muy gravemente y lo vemos en el templo de la diosa Melitele bajo el cuidado de Neneke. Con base en lo que hemos viendo al principio, Neneke y Geralt tienen una historia, se conocen desde hace muchos años. Neneke y Geralt se conocen hace varios años y pues Geralt confiaba en ella lo suficiente para poder curarlo. Y es en esta primera parte donde él está dormido y empieza a soñar sobre la primera historia corta del libro. Creo que para este video en específico voy a hacerlo un poco diferente a mis reseñas normales porque siento que es muy difícil reseñar un libro de historias cortas. Entonces este video va a ser más dirigido a aquellas personas que quieran saber de qué se tratan los libros pero no quieran leerlos en sí. Entonces si los quieren leer, nada más vayan a leerlos, es muy bueno, dejen de ver el video porque van a ver spoilers. Y si no vas a leer el libro y solo quieres saber de qué se trata, entonces sigue viendo el video. Todos los capítulos de la línea del presente, que es cuando Geralt está herido en el templo de Melitele, se llaman The Voice of Reason o La Voz de la Razón. Entonces a través del libro y entre los capítulos de las historias cortas vamos a seguir teniendo esos capítulos de The Voice of Reason. Y la primera historia corta, que se llama The Witcher, nos cuenta sobre Geralt conociendo al rey Foltas. Y el problema que tiene Foltas es que él fue maldecido y su hija fue transformada en un monstruo llamado Striga. La profesión de un Witcher es básicamente cazar monstruos por recompensas, entonces Geralt llega al castillo de Foltas pues básicamente por ese fin. Pero cuando llega ahí, Foltas le dice explícitamente que él no puede matar ni herir a su hija. Geralt tiene que buscar la manera de deshacer esta maldición que tiene la princesa y ver cómo la rescata. Geralt va a ir a pasar la noche en donde se encuentra la princesa y en su camino se encuentra con Lord Ostrich. Y este hombre trata de pagarle cierta cantidad de dinero para que Geralt no entre a donde está el Striga. Lo que está pasando aquí con este Lord, y lo vamos a ver mucho a través de las historias cortas, es que hay una pelea muy grande por el poder. Es un mundo de fantasía y el país, digamos, en donde se encuentra se llama el continente y pues está dividido en varias tierras. Y dentro de las mismas tierras también siempre hay un conflicto de poder. Entonces este Lord Ostrich es el primero de ellos que se muestran. Y básicamente Lord Ostrich quiere el poder, quiere el lugar del rey Foltas. Entonces no quería que Geralt se deshaciera el monstruo porque él quería probarle a la gente que Foltas era un mal rey. Pero por supuesto Geralt no lo acepta, porque Geralt, a pesar de que es un cazamonstruos, parece que no tiene sentimientos ni nada. Él tiene sus morales muy claras. Él jamás mataría a una persona por dinero. Tampoco mataría a un monstruo si ve que el monstruo puede razonar y no es malo en sí. Después de ese confrontamiento con Lord Ostrich, él por fin entra al palacio donde está la princesa.
Y pues ahí va teniendo todo este confrontamiento, tiene una pelea. Y en eso Geralt se encuentra con esta caja, digamos, donde Striga duerme. Y Geralt entra ahí y cierra la tapa para que Striga no pueda entrar ahí. Básicamente Striga tenía que pasar toda la noche fuera de esa caja donde ella siempre dormía. Y en la mañana Striga está como recostado a la par de la caja, y cuando él sale piensa que Striga ya murió y ya la princesa está de vuelta. Pero cuando él se acerca para fijarse que la princesa no haya muerto, el Striga princesa lo muerde muy fuertemente en el cuello, y así fue como fue herido muy gravemente y terminó en el templo de Melitele. Pero la princesa sí volvió a la normalidad y sí recibió su recompensa y todo, pero pues ahora tiene que ir a curarse. Después de esta historia corta, volvemos al templo de Melitele, y en esta parte vemos como Neneke trata de convencer a Geralt de que entre en un trance con una de sus aprendices llamada Iola. Ella tiene como un don de poder ver el futuro y esas cosas, y Neneke le insiste demasiado que por favor entre en el trance para que puedan saber más sobre él. Pero Geralt se resiste fuertemente, de que él en serio no quiere pasar por este trance. Y es en esta parte que empezamos con nuestra segunda historia corta, que se llama A Grain of Truth, o me imagino que después se llamaría Un Grano de Verdad. En esta historia Geralt está viajando con su caballo Roach por un bosque, y en eso se encuentra con dos cuerpos que fueron asesinados de una manera un poco extraña. Y él sigue ciertas pistas y llega a una mansión que parece que está completamente desierta, y se encuentra con una muchacha con este vestido blanco que apenas lo ve se escapa. Entonces Geralt pues no le presta mucha atención y entra a esta mansión, y ahí se encuentra Nivellan, quien es un monstruo, pero pues él cuenta la historia de que antes era un humano y lo que pasó fue que le robó a una sacerdotisa de pues algo que él no tenía que hacer y fue maldecido. Van a ver que hay muchísimas personas que han sido maldecidas, hay muchos monstruos que son en realidad personas, como ya lo habrán notado, y esta maldición que él tiene va a durar hasta que él cumpla ciertos requisitos, pero el problema es que él no se acuerda de cuáles eran esas cosas que tenía que hacer. Geralt se da cuenta de que Nivellan tiene el poder de controlar la mansión en sí. Si él quiere que las luces se prendan, se van a prender. Si quiere que todas las ventanas se cierren, la casa lo va a hacer. Y también si quiere comida, pues también nada más va a aparecer. Él tampoco entiende cómo, pero dice que la mansión nada más le hace caso. Nivellan tenía muchas riquezas, tiene muchísimas joyas en su mansión, y a través de los años han habido varios hombres que traen a sus hijas y le hacen un contrato de ok, puedes quedarte con mi hija por un año, pero le tienen que pagar ciertas cosas al padre. Geralt pues suma uno más uno y se da cuenta de que la muchacha que él vio antes de entrar a la mansión es la mujer más reciente que se ha estado quedando con Nivellan. Pero resulta que esa muchacha no es una humana, sino que es una bruxa, que es un monstruo tipo vampiro. Y en eso Geralt tiene una confrontación con esta bruxa, y la bruxa empieza a ganarle, pero Nivellan logra pues matarla. Y justo antes de que el Bruxa muera, le confiesa a Nivellan que ella de verdad lo amó, y eso rompe su maldición. Entonces eso era, estando en su estado de monstruo, ser amado por alguien, y eso iba a romper su maldición. Volvemos al tercer capítulo de La Voz de la Razón, que son los capítulos del presente, y llegan dos caballeros de parte del príncipe de la zona donde se está quedando Geralt a decirle que él se tiene que ir de ahí ya, que no quiere un Witcher en sus tierras. Y Neneke lo defiende muy fuertemente diciendo que el templo es de ella, ella es la que manda y ella va a tener a Geralt bajo su protección por todo el tiempo que ella quiera. Pero Geralt ya no quiere causar más problemas de los que ha estado causando, entonces les promete a los caballeros de que se va a ir en 3 días máximo, pero los caballeros se sienten insultados y prometen que van a volver. Y con esto empieza la tercera historia, que se llama The Lesser Evil, y en esta historia vemos a Geralt llegando a la ciudad de Blaviken con un Kikimora, que básicamente es un monstruo tipo araña súper grande y poderoso, y él está tratando de buscar una recompensa por haber matado al monstruo. Empieza a hablar con Caldemain, quien es una figura importante en esta ciudad, pero lastimosamente Caldemain no tiene ninguna recompensa por el Kikimora, pero le dice que tal vez el brujo de la ciudad quiera tener algo con el Kikimora. Cuando los dos van a ver a este brujo, el brujo insiste a que Geralt entre a su
Torre, que es donde se está quedando. Y ahí Geralt se da cuenta de que este tal brujo es Stregobor, un viejo conocido de él. Y Stregobor le dice a Geralt de que hay una asesina suelta que lo quiere matar y por favor lo ayude. Y Geralt se rehúsa al principio hasta que escucha la historia de Stregobor. Y en el continente hubo un eclipse hace varios años. Y las mujeres que nacieron después de este eclipse, hubo rumores de que varias tenían ciertos poderes que no tenían que tener y estaban maldecidas y otras cosas supersticiosas. Entonces un grupo de brujos, incluyendo a Stregobor, empezaron a matarlas y hacer autopsias en estos cuerpos. Mucha gente no estaba de acuerdo, por supuesto, y una de las mujeres que Stregobor iba a matar es Renfri, quien es la misma muchacha que está tratando de matarlo ahora. Geralt se rehúsa a ayudar a Stregobor, pero aún así el día siguiente, cuando se da cuenta que Renfri y sus mercenarios llegaron al pueblo, él decide confrontarla y hablar con ella. Y el plan de Renfri era básicamente hacer que sus mercenarios empiezan a matar a ciudadanos hasta que Stregobor baje de su torre y ella pueda matarlo. Geralt y ella tienen esta plática y él trata de convencerla de que no es lo que debería de hacer. Al fin de la conversación, Renfri le dice que está bien, que ella pues nada más se va a ir del pueblo, y Geralt le creyó hasta la siguiente mañana, que empieza a hablar con Caldemain y se da cuenta de que no, que Renfri le mintió. Entonces Geralt va a matar a todos los mercenarios, incluyendo a Renfri, en la pura madrugada en medio del mercado de Blaviken. Y así es como la gente empezó a llamarlo The Butcher of Blaviken, o el matador de Blaviken, porque pues eso fue una matanza total, o sea, sangre por todo lado, todo el mundo vio lo que pasó, fue súper violento, mató a 7 personas en este mercado. Él no lo hizo por Stregobor, sino porque pensó que matar a estas 7 personas iba a ser el mal menor. No sé si me estoy explicando, espero que me esté explicando. Después tenemos una parte en el presente donde Geralt empieza a hablar con Iola, quien es la sacerdotista aprendiz que quería estar en el trance con Geralt para poder ver su futuro. Y ahí Geralt nada más tiene este impulso de empezar a hablar con alguien y le cuenta sobre una historia a Iola. Y con esto empieza nuestra cuarta historia corta, que se llama Question of Price. Creo que este es de las historias más importantes de las 6 historias que vamos a ver a través del libro, porque esta historia cuenta así como los fundamentos, los inicios de lo que pasa para que lleguemos ya a las novelas en sí, la historia grande. Aquí encontramos a Geralt en el reino de Sintra, que es gobernado por la reina Callan. El esposo de la reina murió hace unos años, entonces ella ha estado gobernando el reino, pero Sintra es una sociedad pues un poco machista, entonces ella tiene que tener un rey, o su hija, Faveta, quien está cumpliendo 15 años, va a tener que buscar un rey para que sea el futuro rey de Sintra. Entonces eso es lo que está pasando ahorita en el reino. Es el cumpleaños número 15 de su hija Faveta y hay varios pretendientes que están llegando de ciertas islas y de otros reinos para ver qué es lo que va a pasar. Geralt no está seguro qué está pasando, por qué fue llamado a este reino en primer lugar, porque él, como un Witcher, no es invitado a muchas cosas de gobiernos, ni mucho menos fiestas importantes. Entonces él está muy confundido, pero le dan un traje súper fancy, elegante, con un escudo de una familia que él no conoce, pero está pretendiendo ser alguien que él no es. Llega la hora de la cena, él todavía está confundido, pero tiene la chance de hablar con la reina Callan, y ella le explica que necesita al Witcher para que las negociaciones y las relaciones que ella necesita que se cumplan, pues se ejecuten de la manera correcta, y tiene al Witcher como un backup plan. A medida de que pasa la cena, de la nada llega un invitado inesperado y dice que se llama Urchin. Y él llega con este casco y dice que no se lo puede quitar hasta que llegue la medianoche. Y según Urchin, hace 15 años, él rescató al rey de Sintra y con eso él se ganó un favor. Y el rey de Sintra le dijo que le pidiera lo que él quisiera. Y entonces este tal Urchin le pidió al rey que le diera eso que él no sabía que lo esperaba en la casa. Yo sé que eso suena un poco extraño, pero en el contexto hay una ley que se llama The Law of Surprise, o la ley de la sorpresa, y aplicando esta ley, Urchin puede pedirle esos deseos un poco extraños. Y resulta que cuando el rey regresa a Sintra, pues
La esposa tuvo a su hija y la hija era aquello que él no sabía que lo esperaba en la casa. Entonces, según este Love Surprise, Pavetta le ha pertenecido a este tal Urchin desde el día que ella nació. Entonces Urchin llegó esta noche para pues pedir esto. Todos los demás pretendientes están muy enojados, algunos están un poco borrachos y de la nada empieza a haber esta pelea. La gente empieza a pelear en contra de este tal Urchin y Geralt decide ayudarlo y pues hay algunos que salen muertos, otros que terminan heridos. Y aquí es donde nos damos cuenta de que el verdadero nombre de Urchin es Donny. Y la razón de que la gente empezó a verlo raro es porque cuando se quita el casco, él tiene la apariencia de un monstruo. Pero cuando suena la campana de medianoche, él vuelve a ser un humano. Y la historia de Donny es que él desde que nació tuvo esta maldición, en el cual de medianoche hasta el amanecer es humano y durante el resto del día se ve como una bestia. En medio de esta pelea, Pavetta de la nada como que deja ir toda esta fuerza que tenía dentro de ella y pues todo el mundo queda en shock, nadie sabe qué es lo que está pasando, ella de la nada está flotando en el aire y resulta que la abuela de ella, o sea la mamá de Callans, también tenía el don de poder controlar esta fuerza y nada más se saltó una generación, o sea Callans era completamente humana, ella no podía hacer nada, pero Pavetta sí. Y la cosa extraña es que ella no iba a poder usar estos poderes a menos de que ya no fuera virgen. Y aquí es donde nos damos cuenta de que Donny y Pavetta ya se conocían desde antes. Y después de toda esta conmoción, la reina accede a que Donny se case con Pavetta y Callans al fin y al cabo va a tener la alianza que ella quería con unas islas porque uno de los lords de esa isla está enamorado de ella y entonces van a haber dos bodas, la de Callans y la de Pavetta. Donny está muy agradecido con Geralt por haberlo ayudado, por haberlo salvado la vida. Y entonces Donny le ofrece a Geralt cualquier cosa que él quiera tener. Y Geralt empieza a hablarles un poco sobre el destino de los Witchers. Como no cualquiera puede convertirse en un Witcher, solo alguien que nació bajo la sombra, algo así, puede hacerse uno. Ya hay muy pocos Witchers. O sea, en general ya ellos están casi extintos. Entonces Geralt le dice a Donny que quiere aquello que él tiene, pero no sabe qué tiene. Y adivinen qué es. Por supuesto, Pavetta está embarazada. Donny no lo sabía. Y la hija de Pavetta y Donny es quien va a ser Ciri. Si vieron el trailer de la adaptación de Netflix, vieron a una chiquita con pelo casi pálido. Y sí, esa es Ciri. Y así es como el destino de Ciri Geralt se unen. Volvemos otra vez a la voz de la razón en el templo Melitele y aquí vemos donde llega su viejo amigo Dandelion, quien es un poeta. Aquí el poeta y The Witcher empiezan a hablar sobre cómo el Witcher ya casi no tiene trabajo porque ya los monstruos están desapareciendo del mundo. Y aquí empezamos con la quinta historia que se llama The Edge of the World o El Borde del Mundo. Y esto del Edge of the World es porque hay una zona que ellos creen que es literalmente el borde del mundo y Geralt y Dandelion estaban ahí buscando trabajo y Geralt encuentra uno cuando unos hombres le dicen que hay un demonio en el pueblo y ocupan que Geralt pues lidie con él. La cosa es que los demonios en este mundo no existen, entonces Geralt se interesa en saber qué es eso que no existe. Y el demonio se encuentra en una casa un poco aislada del pueblo donde la gente le lleva cosas como granos, arroz y muchas otras cosas. Y Geralt trata de llegar a un acuerdo con este tal demonio, pero en eso es atacado. Y cuando se despierta, Dandelion y él están atados contra un árbol y hay un grupo de elfos, incluyendo al demonio. El demonio se llama Torque y lo que estaba pasando es que hay unos bosques en las montañas donde viven los elfos. Y en este mundo tenemos que considerar que hay enanos, elfos, brujos, witcher, hay vampiros, muchas otras cosas. Y en el caso de los elfos, ellos viven recluidos así en las montañas porque los humanos y ellos no se llevan bien. Y los elfos están teniendo problemas de que no tienen nada que comer. Entonces un grupo de elfos había hecho una negociación con Torque, quien es el demonio, para que Torque fuera una especie de espía para los elfos, para que él aprendiera cómo es que se cosecha, porque los elfos no saben cómo hacer eso. Antes nada más vivían de lo que era natural les daba, pero ahorita están en situaciones críticas en las que en serio se van a morir si no hacen algo al respecto. Y ellos estaban a punto de matar a Geralt y a Dandelion, pero llega
una sabia. Ay, no, es que en serio que el mundo es tan complejo, es tan grande, hay muchos personajes. Espero que me estén entendiendo. No sé si me estoy explicando bien. En fin, la cosa es que llega una sabia del pueblo y se comunica con el líder de los elfos telepáticamente. Nunca nos dicen exactamente de qué hablaron, pero después de la plática que tienen, los elfos dejan a Dandelion y a Geralt irse, los dejan libres, no los matan, porque en serio casi mueren. Después de esto volvemos otra vez a la voz de la razón, o sea, el presente. Y en esa parte Geralt está a punto de irse y Nenneke le dice por favor que todavía no se vaya, que se quede por lo menos unos días más. Pero Geralt le dice que ya estuvo ahí mucho tiempo y en serio ya debería de irse. Nenneke se da cuenta de que Geralt no se quiere quedar más tiempo ahí por Yennefer. Geralt admite que sí, que no quiere tener una confrontación con Yennefer ahorita, y aparentemente Geralt hizo algo, o tal vez no hizo algo y Yennefer cree que hizo algo, y pues tuvieron toda una pelea ahí. Entonces Geralt nada más no está en posición de ver a Yennefer. Y en eso Nenneke le pregunta a Geralt que si le puede contar la historia de cómo conoció a Yennefer. Y con esto comenzamos la sexta y última historia corta, que se llama The Last Wish o El Último Deseo. En esta historia Geralt y Dandelion estaban tratando de pescar porque no tenían nada que desayunar, y Dandelion se encuentra con una pequeña botella. Dandelion dice que es un genio, que va a tener 3 deseos, está súper emocionado por abrir la botella. Geralt trata de decirle que no lo haga, pero pues obviamente Dandelion lo abre. Sale este humo rojo extraño que se convierte en una gran cabeza extraña monstruosa, y Dandelion empieza a recitar sus deseos, y cuando estaba a punto de decir el tercer deseo, el genio nada más como que lo muerde. No lo muerde, lo asfixia, como que lo empezó a asfixiar. Y Dandelion terminó así como con todas sus cuerdas vocales dañadas. Cuando todo eso estaba pasando, Geralt había agarrado el sello de la botella porque pensó que con eso iba a poder pues volver a atraparlo o algo. Y donde ve que Dandelion es atacado, él dice un encantamiento que supuestamente es algo que aprendió en un templo, y el genio se va muy enojado, o sea, nada más desaparece. Él no está seguro qué es lo que pasó, pero dice, bueno, este encantamiento funcionó, él se fue. Geralt entra en pánico porque Dandelion es su mejor amigo, trata de buscar ayuda y se da cuenta que un médico normal no va a poder ayudarlo. Y se da cuenta a través de un elfo que conoce en el pueblo de que hay una maga en el pueblo. Y esa es, por supuesto, Yennefer. Los magos en sí no son muy bien vistos en general. Hay gente que sí los alaba, otra gente que no. Y en este pueblo, en realidad, los magos tienen que pagar muchos impuestos por cada pues encantamiento que hagan, pero Yennefer como que no le importa tanto y está bajo la protección de un embajador, y entonces está quedando en la casa de ese embajador y Geralt va a buscarla ahí. Tienen su primer encuentro y como que la atracción mutua es muy grande desde el principio. No es nada así como insta love, pero sí tienen esta atracción, como que él está muy interesado en ella, ella obviamente también está interesada en él, y ahí empieza la relación tan complicada de ellos dos. En fin, Geralt le cuenta a Yennefer qué fue exactamente lo que pasó. Yennefer se interesa mucho en el genio y ella lo quiere atrapar para usar sus poderes ella misma, pero antes de admitirle eso a Geralt, ella le pone un encantamiento a él para que él se vaya a vengar de ciertas personas que le han hecho mal a ella. Y entonces Geralt como que pierde la memoria totalmente en ese momento, y cuando se despierta está en una prisión junto con el elfo que lo había ayudado al principio. Y él se queda como, no sé qué pasó, no tengo memorias. Y el elfo ya le cuenta de todas las cosas que él hizo en el pueblo. Él estaba avergonzado, pero pues dice, ok, está bien, eso fue todo lo que Yennefer me hizo hacer. Y ahí nos damos cuenta de que hay varios magos, brujos, otra gente que ha tratado de atrapar genios. Y estos genios tienen poderes muy grandes. Y hay 4 tipos de genios que están basados en los elementos. Este genio que Yennefer está tratando de atrapar tiene el elemento del aire. Y en eso llegan unos caballeros. Geralt demanda saber qué es lo que está pasando. Algunos lo empiezan a golpear. Y él de la nada dice, desearía que simplemente explotaras. Y dicho y hecho, en un segundo ese caballero simplemente hace
y hay como rojo por todas partes. Nadie entiende qué es lo que está pasando, cómo pasó eso, porque Geralt no tiene el poder de hacer esas cosas. Más adelante vemos a Yennefer tratando de capturar al genio. Por cierto, en el transcurso de la historia, Yennefer logró curar a Dandelion y es después de eso que ella trata de capturar al genio. Y ella tiene como atrapado al genio, pero el genio está tratando de escapar, está destrozando el pueblo, está rompiendo casas y muchas otras cosas. Y Geralt decide ir a donde está Yennefer para poder ayudarla y trata de decirle: Yennefer, nada más olvidemos al genio, tenemos que salvarnos, el genio te va a matar. Y ella está insistiéndole que no, que ella todavía tiene fuerza. Chicos, lo siento mucho, pero en serio que mi cámara se quedó sin batería primero y ahora se quedó sin memoria, entonces nada más voy a terminar el video, mi celular, lo siento. En fin, lo que pasa es que nos damos cuenta de que, como al principio Geralt fue el que agarró el sello de la botella del genio, el genio estaba tratando de cumplirle los deseos a Geralt. Y cuando Geralt se da cuenta de eso, al final pide su último deseo y pues el genio nada más se evapora. Lo que pasó fue que el primer deseo que Geralt pidió fue ese encantamiento extraño que le dijo al genio al principio de la historia. Es que Geralt en realidad no sabía qué es lo que significaba ese encantamiento, solo lo había aprendido de una sacerdotisa en un templo al que él había ido y resulta que significaba go f*** yourself. Entonces el genio estaba muy enojado con Geralt y el segundo deseo de él fue que el soldado que había venido a la prisión explotara. Y pues pidió su tercer deseo. Yennefer dice que ella escuchó lo que Geralt pidió y tal vez que él cometió un error porque ahora está condenado y está atado a ella. No sabemos exactamente qué pasó, pero de fijo es algo que los protegió a ambos. Y hay muchas teorías al respecto, pero básicamente esa fue esta historia y el comienzo de la relación de Yennefer y Geralt. Y con eso volvemos ya a la última parte del presente, donde Geralt y Dandelion dejan el templo de Melitele y se van a embarcar a otra aventura. Y pues sí, espero que este video les haya ayudado, hayan entendido un poquito más de la historia. Muy pronto voy a estar releyendo el segundo libro que se llama The Sword of Destiny, entonces de fijo voy a estar reseñando ese libro también. Suscríbanse si no lo han hecho todavía y recuerden prender la campanita de notificación para que sepan cuando subo un nuevo video. Y pues sí, yo los veré muy pronto en el siguiente. ¡Chao!